Chamaquean a alcaldesa de Pachuca con pago de facturas retrasadas por no verificar el monto de estas. O al menos, así lo reconoció el secretario de la Tesorería Municipal, Julio Daniel Reyes Rivero, quien señaló que el ayuntamiento tuvo que apechugar la deuda por pago de servicios que dejó el exedil Eleazar García Sánchez. Pues bueno, ahorita fue a apechugarlo, o sea, realmente fue tomar las facturas porque los proveedores ya no estaban exigiendo el pago, hicimos el pago correspondiente. Ya posteriormente verificaremos si es o no es real los montos que tuvimos que pagar. El funcionario lanzó un llamado al gobierno del estado para que los considere y apoye con un préstamo de casi 40 millones de pesos para solventar el pago de aguinaldos. Yo aún así tengo confianza que se nos reconsidere, que el gobierno del estado nos considere y que sí nos apoye. De todo el dinero tenemos que disponer primeramente para los sueldos, ¿sí? Pero los servicios tampoco podemos suspenderlos porque, digamos, si pago, dejo de pagar el servicio médico, también tengo un problema fuerte. Si dejo de pagar el alumbrado, también se presenta un problema. No podemos dejar a la ciudad, si dejamos de pagar combustible, ¿con qué nos movemos? Entonces, todo es importante y no podemos dejar de pagar nada. Sí tengo plena confianza en que el gobernador nos apoye para sacar adelante esto. Asimismo, comentó que la próxima semana deberán liquidar una deuda de 1.200.000 pesos, de la cual no señaló su origen. La deuda que teníamos es de 3 millones aproximadamente de servicios, que no estaba reflejado en estados financieros, sino que llegaron las facturas en el mes de septiembre. Incluso llegaron algunos del mes de enero, febrero y marzo, finiquitos de años de personas de meses anteriores. Y a lo mejor la deuda que comento, que digo, espero que no sea así, que sería del orden de 1.200.000 pesos. ¿Esta es de 1.200.000 pesos en caso de que se acelere? En caso de que nos la están exigiendo, estamos analizando si es correcto y si es correcto la vamos a tener que cubrir. Ya en su momento les informé a qué correspondió. ¿Okay? Con producción de Luis Mario Carvajal y Alejandro Vargas para Cuadratín Hidalgo, Ilse Hernández.